We have 1 hour for you guys. So please tell us where you're from, where you're seeing us, and especially how are you, if everything is okay, you're already in practice. We know that so many colleagues are already, you know, in practice, seeing patients, even doing surgery. And this changes from country to country and even city from to city. So please don't be shy. Tell us where you're from. We want to know a little bit about you. We're going to start this. Vamos a cambiar el español. Ahora que viene la, sí, que viene la traducción, vamos a comenzar esta clase virtual que realmente teníamos muchas ganas de hacerla. Bueno, con Bruna venimos hace, ¿qué te digo? 2, 3 meses con ganas de hacerla. Con Marce también sabemos que le gusta mucho. Y bueno, Juan José no necesita introducción tampoco. Este, un excelente cirujano de, del querido Chile. Así que vamos a tener un, una mañana muy productiva. Destacar un poquito entonces, Ophthalmo University ha cambiado el logo, nuevo look and feel que une la O con la U, ¿sí? En este nuevo, con esta nueva paleta de colores que quiere ser un poquitito más moderna, que tiene el concepto de compartir, que nos comentaba que parece que se forma un ojo, pero yo veo un cristalino, ¿no? No sé si es por ser cirujano de cataratas o qué, pero yo rápidamente ahí veo el cristalino y uno lo quiere sacar rápido, ¿no? Y para terminar, parece gracioso, pero el mismo logo parece como una, este, algo de calidad que uno se puede poner como una medallita de oro, así que tiene muchos significados por ahí. Social media, las redes sociales son nuestro canal de comunicación, la idea es estar comunicados, usar mucho Facebook, Instagram y Twitter para, sobre todo para saber qué pasa, qué viene mañana, qué tenemos pasado mañana. El LinkedIn, y acá es donde a Bruna siempre le digo, a ver ese LinkedIn que hay que, hay que mejorarlo, porque realmente LinkedIn es una, más que una red social, es muy profesional, ahí estamos todos, puedes compartir, puedes poner tu perfil para gente de otros países, está la industria involucrada, hay mucha innovación, creo que es una red muy interesante, soy como un, parezco un embajador de LinkedIn, ¿no? Es simplemente honorario. Y bueno, y YouTube, sí, YouTube este, que se ha convertido en una biblioteca virtual. Este, el creador de Khan Academy decía que en realidad hoy en día la educación se, se revoluciona por el hecho de tener una biblioteca virtual de fácil acceso, no tenemos que saber todo, simplemente sabemos, tenemos que saber dónde está y cómo acceder de manera rápida. A todos aquellos que se animen a hacer cirugía de catarata pediátrica, ¿sí? Seguramente van a poder volver a este video y verla las veces que quieran para evacuar dudas. Este es nuestro, nuestro mantra, ¿sí? La idea es estar más cerca, este COVID nos acercó, derribó fronteras, creo que somos más potentes y más fuertes a la hora de derribar barreras, ¿sí? ¿Qué es Ophthalmo University? Bien cortito, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero qué es? ¿Cómo, qué hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es la idea detrás? Todos aquellos que son un poco ingenieros me gustaría que razonen como lo que es un software open source. La idea aquí es que somos una plataforma en la cual viene gente con otras buenas ideas y se acopla a esta plataforma. Así, la idea siempre es sumar, la idea es darle un lugar a todos aquellos que estén haciendo algo interesante, la idea es estar ahí con ustedes, la idea es darles un lugar, ¿sí? Pero también un espacio para que ustedes puedan desarrollar sus ideas. Y cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cómo se organizan, no? Y yo siempre hablo de este Living System Logic, que en vez de ser algo vertical, que tenemos un jefe o alguien que toma las decisiones, somos un sistema vivo que va adaptándose dependiendo de las necesidades y nos vamos también dependiendo de las cosas que van sucediendo. Así que eso es para entender un poco qué es Ophthalmo University. La frase del día de hoy es una frase que tiene un par de años, ¿ya? O sea, no es una frase bastante nueva, la dijo Aristóteles hace unos cuantos años y creo que se aplica mucho al día de hoy por el hecho de que justo en este tipo de patología y con este tipo de cirugía somos lo que repetidamente hacemos. Así que la excelencia en cirugía catarata pediátrica debe ser un hábito, ¿sí? Aquí hay un tema importante que también nos gusta mucho en Ophthalmo University, que es el tema de que, bueno, vamos a hablar mucho de evidencia.
Pero también tenemos que hablar de cómo estamos conectados los seres humanos. Nosotros tenemos ciertos vías o sesgos y tenemos también lo que se llama disonancia cognitiva. Y muchas veces pretendemos defender lo que creemos en vez de ser open-minded y ver lo que nos está planteando el público. Y creo que hoy es un momento también muy importante para tener eso en cuenta. De lo que pasa en la semana, muy importante, hoy en la tarde, silla vacía. Silla vacía es un espacio, ¿sí?, en donde la gente nos envía un título, una breve descripción. Tenemos este jurado, pero el que decide quién habla, hay cuatro lugares, es el público. O sea que tú envías tu título, tú envías tu descripción y el público vota a quién quiere escuchar. Los secretos, tener un buen título y un buen tema, y también tener gente cercana que vote por ti. Pero se torna en un evento, en una hora muy interesante. Son presentaciones de 5 minutos, no se pueden pasar ni un minuto si no se les corta la presentación. Entonces aprendemos de unos de otros de una manera genial. Mañana, miren qué interesante, nos gusta tanto la superficie ocular que vamos a hablar solo de glándula de meibomio. Solo. Sí, también en inglés va a estar. Creemos que las glándulas de meibomio, por lo menos aquí en Ciudad de México, veo el 80% de mis pacientes con ojo seco y disfunción de glándulas de meibomio. Creo que es algo interesante hablar al respecto. Mañana en la tarde, cirugía en vivo. Cirugía en vivo. Los cirujanos van a ser Takashi Iida de Brasil, Jonathan Lake de Brasil y Daniel Moon de Brasil. ¿Sí? Así que vamos a tener tres cirujanos. Va a ser muy interesante con un gran panel discutiendo y tratando de aprender en cirugía en vivo, que bueno, siempre sabemos tiene otro enfoque y otras características. El viernes también, esta semana se la llevó a Chile, ¿viste, Juan José y Marce? Tenemos a José Andrés Peña de Chile, un gran invitado, un emprendedor. Bueno, no precisa introducción, Sergio Canabrava, creador de múltiples instrumentos, técnicas, ganador de varios videos, el doctor Everardo Hernández de México, también un gran emprendedor dentro de la oftalmología, y los vamos a rodear con este concepto de oftalmoemprendedores y aprender mucho y dar muchas herramientas para todos los que quieran emprender. El sábado, y realmente uno como cirujano a veces dice, bueno, a ver, yo quiero que me hablen de cirugía, no me vengan a hablar de cosas, ¿viste? Un poco más. Sin embargo, a Marc Castro de España, es brutal la charla, yo ya se la vi, de cómo habla de que nos deberíamos comunicar con los pacientes en el siglo XXI, ¿sí? Ahí va a estar también la doctora Melo, como siempre, apoyándonos, la verdad que genial, y nos va a dar muchos tips de cómo comunicarnos con nuestros nuevos pacientes. Hoy entonces sí ponemos lo que nos gusta, ¿no? La cirugía basada en la evidencia. Nos parece muy importante tener evidencia dentro de la cirugía. Tenemos un gran grupo que todos los que quieran pueden sacar una foto y unirse. Es un grupo de WhatsApp que si le sacan la foto a este QR pueden meterse para estar constantemente hablando al respecto o en el canal de YouTube. Así que se los recomiendo mucho. Y bueno, empezamos con el día de hoy. Sí, el día de hoy para mí es un honor tener, bueno, Bruna ya es una amiga de la casa, la tenemos cada vez que podemos la invitamos y si ella puede estar con nosotros. Pero para mí es un honor tener a Marcela Pérez, que es alguien que conocí durante este sueño de convertirme en cirujano de cataratas allá por el hermoso Chile. Estuvimos unos meses rotando, estuvimos con su familia en el hospital de la U de Chile haciendo amigos. La verdad que lo pasamos genial. También con otro amigo, es el doctor Gabriel Piñata. Y bueno, todo este proceso fue muy importante. Y Juan José Mura, también es un gran amigo, gran cirujano formado allá por la querida Canadá, que ya van a ver lo que es como cirujano. Entonces creo que hoy se genera un grupo muy, muy interesante. Empecemos con las cataratas pediátricas, entonces vamos a hacerlo bastante interactivo. Y quiero que entiendan que este es nuestro objetivo en el día de hoy. ¿Sí? Los cuatro tenemos este objetivo, que ustedes se lleven conceptos de la indicación de la cirugía. Si quieres podemos empezar a traducir, Luz Marina, ya al inglés. Queremos que entonces, ¿cómo se indica una cirugía de catarata en un niño?
cuáles son los tips para calcularlos, nos vamos a ir a cirugía y luego nos vamos a ir al post-op y la rehabilitación, que creemos que son muy importantes. Me gustaría destacar la frase del doctor David Lockington del lunes, y creo que se aplica mucho a la cirugía de catarata en niños. ¿Sí? Hablamos de casos de bajo riesgo, pero que siempre pueden tornarse complicados, ¿sí? Pero lo interesante es que casos de alto riesgo, yo creo que una cirugía pediátrica, no importa qué, siempre tiene un alto riesgo, pero puede hacerse de menor riesgo, siempre y cuando estemos bien preparados, sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos todo lo que se necesita en ese momento. Vamos a hablar de muchos papers, ¿sí? Lo hicimos con el doctor Jason Peñecock y la doctora Marcela Pérez, que hicimos un buen research. Todo lo que necesiten, nos envían un correo y se los compartimos y está en la nube. Así que todo lo que vean de papers va a ser compartido con ustedes, ¿sí? Y queremos preguntarle al público, queremos saber qué público tenemos. Lisandro, porfa, vamos a preguntarle a ver qué nos dicen, ¿sí? Si están o no realizando cirugía de catarata pediátrica, ¿sí? Aquí hay dos preguntas. Primero, obviamente, si lo realizan o no. Y segundo, si les gustaría saber al respecto, ¿sí? Si les gustaría saber cómo resolver estos casos. Así que, Lisa, vos decime cuando tengamos vayan votando rápido, que así ya en honor al tiempo quiero dejar a los invitados hablar. Vamos a ver qué piensa el público. Ahí venimos con la respuesta. Bueno, tenemos un 64% del público que no, ¿sí? No hace cirugía pediátrica, sin embargo un 94% que sí le gustaría estar entrenado al respecto. Así que vamos a ver, Juan José, Marcela y Bruna, si logramos el objetivo y al final ese 94% que quiere aprender logra, ¿sí? Logra llevarse buenas skills. Entonces, un poquitito de evidencia y para entender lo que es la importancia del tema. Porque uno dice, bueno, soy cirujano de cataratas, las cataratas pediátricas me llegan con una frecuencia no tan alta. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es la incidencia, pero quiero destacar un poco, porque bueno, los tres más mi persona venimos de países en vías de desarrollo. Chile viene un poquito mejor económicamente. Igualmente, las cataratas pediátricas tienen un impacto muy importante socioeconómico. Bruna, me gustaría que empezaras dándome un breve comentario de qué pensás con respecto al impacto de las cataratas pediátricas por el hermoso Recife. Sí, una cosa que quisiera hablar en relación a eso es la importancia del cese del ojito. No sé si tenéis eso en Chile, en México, pero tenemos algo que empezamos como 5 años atrás, 5 o 7 años atrás, que es el cese del ojito, que llamamos, para estar bien amigable y fácil para las mamás se acordaren, que es la idea de que es muy importante estarnos diagnosticando las cataratas pediátricas congénitas muy temprano, porque eso va a determinar mucho de la rehabilitación y cuánto de visión logramos con este niño. Entonces, antes lográbamos recibir los pacientes cuando ellos tenían, por ejemplo, 2 años de edad, 3 años de edad, 5 años de edad, 7 años a veces. Y desde que empezamos el teste del ojito, que es en los primeros días o hace la maternidad, vemos que la identificación de este niño es con poquísimos días de vida. Vamos a ver que no es que vamos a operar estos niños cuando ellos tienen días de vida, pero hay algunas semanas de vida. Vamos a hablar sobre eso en un ratito, pero la identificación precoz es determinante para estarnos teniendo la operación en el momento cierto en los pacientes que tienen indicación quirúrgica y luego la rehabilitación y el desarrollo de la visión. Perfecto. Marce, justo cuando hablábamos de este paper, habla de un reporte de caso, ¿sí? Pero es muy interesante cómo al hablar de reporte de caso nos habla de todo el impacto socioeconómico, no solo en el niño, sino en la familia. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Yo estoy de acuerdo con Bruna, que el diagnóstico precoz es lo más importante y por lo tanto debemos trabajar en conjunto con los pediatras, las enfermeras, las personas que hacen la atención primaria de los niños. Probablemente nosotros estamos un poco lejos de eso, pero hay lugares donde se está haciendo screening universal del recién nacido, por lo tanto se diagnostican las cataratas congénitas al nacer. Es difícil en países que tienen menor número de profesionales o áreas de menor acceso, pero probablemente en las áreas urbanas sería una alternativa a plantear en el futuro no muy lejano. Y bueno, lo que estábamos conversando, Ivo, del impacto de un niño ciego, acordémonos que después de las 14, si es que la cirugía de una catarata congénita se retrasa más de las 14 semanas, se disminuye muchísimo la agudeza visual final posible por una ambliopía profunda, por deprivación temprana, y vamos a tener un niño que tiene muchos años por vivir. Muchos de los niños con cataratas congénitas son por lo demás sanos, y va a ser un niño ciego que va a tener un impacto en la calidad de vida y también un impacto socioeconómico en su familia y en la sociedad, que va a tener que ayudarlo. Totalmente, justo con lo que decías, Marce, hay un review sistémico muy interesante, nuevamente a todos los que quieran se los vamos a compartir, que habla de que los casos no son tantos, hay unos 200.000 casos más o menos en todo lo que es el mundo, sin embargo, los años de vida con ceguera son muy, muy importantes, debido a que es un niño que va a estar, imagínense, que 40, 50 años ciego. Juan José, ¿algún comentario extra con respecto a este gran impacto de la catarata pediátrica? Está muteado, Juan. Tenemos además otro problema nosotros que tiene que ver con la capacidad como sociedad y como países de integrar a los pacientes o las personas, digamos, que tienen déficit visuales o algún otro tipo de déficit. Yo hemos avanzado en los últimos años, pero falta un montón. Entonces, pensando en eso, además de la pérdida de años saludables que tienen los pacientes que quedan en ceguera, tienen una mayor dificultad todavía porque su mundo, digamos, no está preparado para recibirlo. Entonces, es aún más difícil. Hoy yo que hago más cirugía de adultos, en el fondo los adultos, si me operaran a mí, por ejemplo, si tuviera una complicación en la cirugía de catarata, sería terrible, pero ya me di mi vuelta, hice mis cosas, me entretuve, vi hartas cuestiones, pero un niño que no ha visto nada, a mí por lo menos, a mí mi problema me provoca una sensación de angustia, no una angustia así como de que tenga temor de lo que voy a hacer, sino que una angustia en el resultado final, porque en el fondo estoy jugando el futuro. Entonces te da una carga emocional extra. Absolutamente. Qué bueno que lo tocás, Juan, porque creo que es real. Hoy lo estábamos hablando, ¿no? Como uno, como cirujano, esto también lo pone de los sentimientos, ¿no? Cómo involucra mucho el tema de los sentimientos. Y son niños, ¿no? Y también destacar que, bueno, eso, Bruna, tú sos una especialista, tú y tu mamá, de cómo impacta el no tener visión, el desarrollo normal de un niño. O sea, es otro niño, otro desarrollo, ¿no? Sí, y hablando de eso, es interesante. Las personas que operan niños tienen la experiencia seguro de que en el día de la cirugía operas y cuando el niño ya despierta y como ya está bien de la anestesia y mira a la mamá, ya es otro niño, es como que otra cara, otra manera de mirarse, y es impresionante. Los padres notan eso, es lógico, pero para nosotros es muy como gratificante, nos da mucha gratificación ver que es otra manera de estar en relación con el medio. Entonces es lógico que es muy importante la estimulación visual, que vamos a hablar más adelante, pero mismo con la cirugía, cuando hay indicación de la cirugía, es como antes y después de la cirugía, como pocas horas, cómo cambia todo, hasta la fisionomía de este niño. Perfecto. Entonces, como decíamos, el camino va a ser a quién operamos, tips en la cirugía, y luego el tema de la rehabilitación, que aquí es muy importante, también involucrado el cálculo del lente. Vamos a hablar un poquito del concepto de visualmente significativas. Marce, contame un poco cómo manejas esto. ¿A quién operamos, a quién no? ¿Cómo evaluamos el pre-op? Creo que hay muchos,
muchos conceptos interesantes acá a tratar en los niños. Lo hablábamos con Juan José. Un niño que no tiene nada que ver con un adulto, ¿cómo hacemos el first approach? Bueno, este es uno de los pocos papers donde se hace una definición de qué es lo que es visualmente significativo. Cuesta encontrar un consenso de expertos, digamos, porque si se fijan acá en el texto, y qué bueno que Ivo lo pusiste tal cual como sale en el paper, no hay ninguna referencia. Es una definición que tomaron los cirujanos, que son cirujanos experimentados de catarata, de cuáles son las opacidades que son visualmente significativas. Y básicamente lo que hacen es definir las que no son visualmente significativas, que son las que son un punto o cataratas muy pequeñas, lo que se dice es que sean menores de 3 milímetros, y que tengan una agudeza visual de 20-30 o mejor sin tratamiento. Por lo tanto, desde 20-40 hacia abajo, serían pacientes que tendrían indicación de cirugía. Por supuesto que estamos hablando de niños verbales, o que se les pueda tomar algún test equivalente de agudeza visual, como un test de Teller o Cardiff o Lea, etc. Este segundo punto, el de la agudeza visual de 20-30 o mejor, la verdad es que, en mi opinión, depende, y como les digo, esto es bastante de opinión de expertos, porque los niños tenemos que recordar que cuando nosotros hacemos una cirugía de catarata les comprometemos la acomodación. Por lo tanto, si hay un niño que tiene una agudeza visual que no es tan buena de lejos, pero que tiene buena agudeza visual de cerca, que nosotros lo comprobamos evaluándolo en nuestra consulta, ese niño probablemente podemos tolerar agudezas visuales de 20, 40, incluso 20, 50, sin operarlo, si es que la visión de cerca es buena. Y bueno, en este paper también dicen que una diferencia de dos filas, o si es que requiere cualquier tipo de maniobra para lograr una buena agudeza visual, como la utilización de parche o cirugía, o dilatar la pupila, que es algo que hacemos nosotros también, sobre todo como medida contemporizadora esperando la cirugía, en ese caso estamos hablando de cataratas que sí son visualmente significativas. No sé, Ivo, si puedo compartir una diapositiva. Sí, sí, ya te dejo, Marce, ya te dejo. Yo quería destacar solamente esto, preguntarle también a Bruna y Juan José si les gustaría destacar algo más. Creo que el concepto acá es claro con respecto a el tamaño de esa catarata, la localización con respecto al eje visual y la densidad. Obviamente esto en el contexto de examinar muy bien al paciente. No sé si querían destacar algo más, y ya nos vamos contigo, Marce. Bruna. Sí, yo quisiera destacar, Marce habló perfectamente, pero quisiera destacar una situación que a veces ocurre, que es cuando el niño no tiene una opacificación como blanca, como totalmente opaca en algún sitio, pero cuando haces tu retinoscopía ves que la catarata cambia el índice de refracción como en todo el cristalino. Entonces, eso atrapa mucho, como no tienes un buen reflejo rojo, por como que un cambio en el índice de refracción en todo el cristalino. A veces ya ocurrió conmigo de tener un niño que no logra desarrollar la visión por este cambio en la refracción. Es como una catarata, pero difusa y no es blanca. No examinas y ves una catarata. Es como que un niño que no logra desarrollar la visión, no hay un buen reflejo rojo, pero sí es presente, pero ves que hay este cambio de índice de refracción. Entonces, en estos casos, son otros casos específicos que no es como más de 3 milímetros de opacificación, pero que si no logra desarrollar la visión bueno, hay la indicación de la cirugía. Perfecto. Juan José, ¿alguna cosa más a destacar al respecto? Yo quería destacar dos veces. Uno, reforzar lo que dijo Marcela, que en general los niños viven de cerca. O sea, los niños no andan mirando el horizonte ni viendo qué ocurre 2 kilómetros más para allá. O sea, no, ellos viven alrededor. Entonces, si tienen una visión buena alrededor, van a tener un desarrollo normal. Y la visión de lejos después la desarrollarán más y se corregirá con el ojo o lo que sea. Pero lo importante para ellos es lo de cerca. Es el mundo donde están viviendo. Y lo otro súper importante, que también lo dijo Marcela, es no asumir la visión sin hacer todos los esfuerzos para poder tener algún tipo de cuantificación. Yo sé que es súper difícil. Yo no lo hago porque supera mi capacidad intelectual, pero yo sé que los pediatras tienen formas de medir y de, digamos, calcular más o menos, digamos, cuál es la visión, porque tenemos que recordar,
y uno lo ve cuando ve más pacientes adultos, y llegan pacientes adultos con cataratas de repente polares anteriores, que uno dice, este flaco no va a ver nada, y ve todo, ¿te fijas? O pacientes que tienen, que hemos operado con Marcela, que tienen alteraciones iridianas o corneales, y que finalmente uno les hace una pequeña iridectomía y deja el ojo tranquilo para arreglarlo después cuando sea más grande, y los pacientes logran desarrollar visión. Porque mientras más tarde uno logra operar a ese niño, la probabilidad de que sea un éxito es mayor. Y eso ocurre tanto en catarata, especialmente en los pacientes que tienen problemas en la córnea. Tú sabes que mientras más pequeño el niño se tenga que injertar, el pronóstico es peor. Y se va repitiendo la cirugía y el pronóstico sigue bajando. Entonces, esos son los dos conceptos, digamos. Que el niño vive de cerca, que hay que ver la visión de cerca. Y lo otro es no asumir, sino que siempre tratar de objetivar, para tratar de no operar de más. Muy buen concepto, ¿no? O sea, el concepto igual es, más allá de la indicación o no, siempre tratar de esperar que el niño sea más grande para tener un mejor pronóstico. Ya te dejo, Bruna, una cosita que te quería preguntar, Marce. Acá puse a propósito el tema de unilateral y bilateral, creo que es muy importante, y el doctor Daniel Serrano nos habla de, bueno, si aquella visión de 20-30 eran cataratas bilaterales, o cataratas unilaterales. Creo que acá el concepto lo puse a propósito, pero dilo tú, de lo que significa una catarata unilateral, la importancia, ¿no? En ese trabajo, en esa publicación que tú nos mostraste, cuando hablan de la visión 20-30, están hablando de cataratas uni o bilaterales, y en las cataratas que son o unilaterales o muy asimétricas, una diferencia de dos filas de visión también la consideran significativa. Yo quisiera solamente puntuar esto que Juan habló, que es muy importante. La cirugía de la catarata en niños es como la indicación del momento de la cirugía de adultos en subluxación de cristalino, por ejemplo. Cuando ponemos el anillo endocapsular, entonces es el más tarde necesario, pero el antes de tenernos un problema. Entonces en niños no es que hay una indicación de como tiene catarata, tenemos que operar para ayer. No. Hay el momento correcto, y eso es una cosa que tenemos que explicar muy bien a los padres, que a veces esperando un mes o dos meses cambia completamente el pronóstico cirúrgico y visual. Esto que Juan habló es muy, muy importante, muy importante. Y una además de ver si la catarata solamente es, por ejemplo, unilateral o bilateral, es muy importante en la evaluación. Yo creo que Marte va a hablar sobre la evaluación en un ratito poco. ¿Cómo es esta catarata? Entonces, además del tamaño de la opacificación, es donde ella está en el cristalino. Está más posterior, está más en el centro del cristalino. Eso todo es muy importante para decirnos un poco qué vamos a encontrar, qué escenario vamos a encontrar y cómo esta cirugía va probablemente a desarrollarse. Perfecto, Marce. Bueno, empezamos contigo ahora. Quiero agradecerle nuevamente a la doctora Luz Marina Melo por estar traduciendo al inglés y dándonos su tiempo como una excelente cirujana de catarata, y al doctor José Macedo, también un fellow de retina en San Pablo. Imagínense, fellow de retina y lo tenemos acá traduciendo al portugués, dándonos su tiempo. Te agradezco mucho, José, es un placer tenerte. Marce, todo tuyo. Ya, miren, acá les voy a mostrar, en varios papers coinciden en que el diagnóstico, lo más importante es el screening. Si se fijan, el 41% de los niños con cataratas congénitas se diagnostican no por una patología previa, no por un antecedente familiar, sino que por un screening del paciente, que es la manera correcta de diagnosticarlos precozmente, es el camino correcto para tratar de tener diagnósticos precoces y por lo tanto mejores pronósticos. En algunos casos es porque o el papá o el médico nota una leucocoria en el examen de rutina sin estar necesariamente buscando la catarata, y en algunos casos que ya son más tardíos y que se consideran de peor pronóstico, se diagnostican por un estrabismo. No me pasa la... Ahí sí. Es súper importante la evaluación preoperatoria, antes de hablar de la evaluación oftalmológica, acordarse que estos pacientes que tienen una catarata puesto en el resto del cuerpo, digamos, y que si bien el 51% más o menos de los pacientes tienen cataratas que son aisladas, que no tienen ninguna alteración ni ocular ni sistémica,
Existe, fíjense acá, un 27% de pacientes que tienen anomalías oculares y un 22% de pacientes que tienen anomalías sistémicas. Por lo tanto, es muy importante la evaluación en equipo con el pediatra o con el genetista, dependiendo de nuestra sospecha, porque van a buscar cosas que tal vez nosotros no vamos a buscar porque nosotros no somos pediatras y no somos genetistas. Yo soy oftalmopediatra y genetista de ojos, pero no me creo capaz de hacer una evaluación del paciente completo, por lo tanto trabajo de cerca con los pediatras y los genetistas. Fíjense acá que, contrario a lo que mucha gente cree, las cataratas unilaterales sí pueden tener alteraciones sistémicas y sí pueden tener, que es más frecuente, anomalías oculares. Por lo tanto, la unilateralidad o la asimetría que puede parecer que la catarata es unilateral no descarta que hayan alteraciones sistémicas, por lo tanto todos los pacientes hay que evaluarlos y además para hacer una evaluación del riesgo preoperatorio. Y acá lo que mencionaba Bruna recién, vemos acá los ojos típicos de un niño con síndrome de Down. Lo más típico de estos pacientes es que tengan estas cataratas puntiformes, difusas, de puntos azules o cerúleas, pero también pueden tener hasta en un 3% de casos cataratas visualmente significativas, cataratas totales. Y es un porcentaje importante de nuestros pacientes. También pueden ser cataratas, como vemos acá en la segunda columna, arriba, que se produce una alteración del rojo pupilar, y en este caso, en que se ve como el signo de la gota de aceite, tenemos que pensar en alteraciones metabólicas como la galactosemia. Y esta catarata es súper importante porque es reversible con modificaciones de la dieta y con manejo metabólico. Debajo de esta, no sé si se ve mi cursor, pero acá vemos una catarata total en que efectivamente puede ser una catarata total, pero hay que acordarse que en estas cataratas podemos tener una catarata que sea posterior y que tenga un defecto de la cápsula posterior y que no lo estamos viendo. Por lo tanto, este tipo de catarata hay que manejarla pensando que puede haber una rotura de la cápsula posterior y tomando las precauciones de la cirugía, que probablemente ustedes lo van a mencionar más adelante. Y acá esta última que les quería mostrar es esta catarata que es anterior, que está muy asociada a la aniridia, y que hay que acordarse que en la aniridia, sobre todo cuando es esporádica, siempre hay que mandarlo al pediatra y al genetista y pedirle de inmediato una ecografía renal, porque estos niños que tienen aniridia pueden tener un tumor renal que se llama tumor de Wilms. En general tienen otras asociaciones, pero como son muy pequeñitos puede que nadie se haya dado cuenta y nosotros podemos ser el primer médico que le hace el diagnóstico, por lo tanto es muy muy importante. De las cataratas que son genéticas pero que son aisladas, hay un porcentaje grande de pacientes que tienen antecedentes familiares, y así si uno busca en las cataratas aisladas, vemos acá, que no sé si se alcanza a ver, que hay 49 distintos genes que son en general conexinas y cristalinas, que representan como el 75% de todas las cataratas, por lo tanto en un paciente, en un padre que tiene una catarata, algún paciente de nosotros que se operó de catarata, o niño o joven, siempre hay que examinar a los hijos, y eso lo tienen que saber ellos, porque es parte de los pacientes que examinamos antes de salir de su hospitalización. Acordarse que tienen expresividad variable, entonces que el papá puede haber tenido una catarata no tan severa y el niño tener una catarata muy densa, visualmente significativa y que requiere cirugía pronta. Y esto, retomando lo que había dicho Ivo recién, las cataratas visualmente significativas, y esto no está en ningún paper, esto es como lo que uno ha ido recopilando de opiniones de expertos, las cataratas que son mayores de 3 milímetros, que tienen un reflejo apagado a la retinoscopía o imposibilidad de ver el fondo de ojo, son cataratas que son visualmente significativas. Si nosotros no podemos ver el ojo hacia adentro, el niño no puede ver hacia afuera. Y acá esta es una paciente que operamos hace muy poquito, que si se fijan acá tiene una leucocoria. Esta es una foto que le sacamos despierta y aprovechamos de medirle el diámetro corneal para ver si es que tiene microftalmia y para poder hacer seguimiento de glaucoma posterior. Que si se fijan, cuando uno dilata la pupila, hay una catarata acá que es central, se puede ver el rojo pupilar alrededor, y esto es lo que comentábamos recién, que a veces estos niños antes, esta niñita llegó cuando partió el coronavirus en Chile, no sabíamos si es que estaban, si es que íbamos a poder adaptarle el lente de contacto, por lo tanto diferimos un poco la cirugía para tener la seguridad de que íbamos a poder partir la rehabilitación después de operarla.
y la dilatamos con atropina y le empezamos a parchar el otro ojo. Y acá para el doctor, que es fellow de retina, esta niñita tenía una persistencia de vasculatura fetal, así que entramos a operarla con un retinólogo. Cuando los niños son un poco más grandes que recién nacidos, podemos ver alteraciones de la fijación y el seguimiento del ojo o los ojos involucrados, estrabismo que, como les dije antes, es un signo de peor pronóstico, y nistagmo que también es de peor pronóstico. Y esto es lo que habíamos conversado ya de la agudeza visual de lejos, que es discutible, pero acordarse siempre de la agudeza visual de cerca. Y en la consulta, bueno, estos son parte de las cosas que nosotros tratamos de hacer todo. Yo a todos los pacientes les aconsejo tomarles la presión antes de la cirugía para diferenciar si es que es una catarata asociada a glaucoma o, y para tener una evaluación basal antes de la cirugía, porque Juan les va a hablar más rato del glaucoma asociado a catarata. Tener siempre el retinoscopio y el oftalmoscopio directo, que nos ayudan en la evaluación. Tratar de siempre hacer fondo de ojo. Si no podemos hacer fondo de ojo, acordarse que tenemos que hacer una ecografía B-scan para ver el estado de la retina, y una lamparita portátil, que si no la tienen, pueden poner al paciente en la lámpara de hendidura de adulto, como en el fondo le decimos nosotros, como avioncito, poniendo al niño horizontal y afirmando la cabeza en el apoyamentón. Respecto al Iker, esto muy cortito, el Iker sobreestima un poquito la presión, más o menos en 2 milímetros de mercurio respecto a los tonómetros aplanáticos, pero es una muy buena manera de tomar la presión ocular, y esto no requiere anestesia tópica. En el pabellón vamos a requerir un queratómetro y autorrefractómetro portátil, ecografía de inmersión. Como les dije antes, si es que no vemos el fondo de ojo, necesitamos hacer una ecografía B-scan, y acordarse de medir el diámetro corneal, que esto con la regla pegada en la frente es lo que hacemos en la consulta, pero en el pabellón podemos usar un caliper de estrabismo o que lo pueden tener en las cajas de inyecciones intravitreas para hacer la evaluación del diámetro corneal, porque los diámetros corneales pequeños tienen mayores riesgos de hacer un glaucoma posterior. Y esto solo para reforzar que entre las que por cada 3 semanas que demoramos en hacer la cirugía, perdemos una fila de agudeza visual. Eso. Excelente, Marce. Por ahora. Muy interesante todo, la verdad. Vamos a seguir en el orden, y yo me voy a ir viendo a ver si tenemos preguntas del público. Bruna, ahora vamos a hablar un poquito de cálculo de lente. Juan, ¿tenías algún comentario? Sí, reforzar solamente que, como decía Marcela, la evaluación médica en los pacientes con cirugía, con catarata pediátrica, con un médico en serio, digamos, un médico pediatra, especialista en todo, es súper importante, porque tenemos que acordarnos que nuestros pacientes de catarata van a ir a anestesia general todos. O sea, aquí no existe la posibilidad de operarlo con gotas, ni sedación, nada, tienen que ir a anestesia general. Y hay cuadros que se asocian a la catarata congénita, en los cuales los pacientes van a tener más riesgo vital producto de anestesia. Hay enfermedades que tienen riesgo de ser hipertermia maligna, hay síndromes que se asocian a malformaciones cardiovasculares que pueden provocar descompensación. Eso es una cosa clara, de que la evaluación médica es muy, muy, muy importante. Y lo otro es solamente muy cortito con respecto a los pacientes con NVIDIA. Son súper difíciles de operar, por un lado. Son súper difíciles de operar, y el pronóstico de la cirugía es mal. O sea, mientras más grande podamos correr la cirugía, es mejor, porque es una cirugía muy complicada, muy complicada. Después hay desbalance, las cápsulas son malas, las zonas son malas. Hay que ver qué calidad visual le vamos a ofrecer a ese paciente al final con la cirugía, versus la calidad visual que podría haber tenido sin haberlo operado hasta que fuera más grande. Entonces, eso es un juego bastante fino, digamos. Eso. Bien, ahí se cortó un poquito, pero entonces el concepto era que con aniridia le tienes mucho más respeto, Juan. Sobre todo por alteración de otras estructuras. Total. Perfecto. Bruna, te escuchamos. Sí. En relación a la
al cálculo de lente, quisiera primero hablar 10 segundos sobre eso de del cambio en el ojo del niño, que la mayoría se da en el primer año de vida, pero después en los primeros años también de vida, en relación tanto al diámetro anteroposterior que se cambia, diámetro axil, como la queratometría. Entonces, van a ver que en relación al cálculo de lente hay distintas maneras de hacerlo, pero todas llevando en consideración ese cambio que hay en la biometría ocular de estos niños. Muy importante, como Marcia habló, de la queratometría bajo anestesia, la biometría por ultrasonido también bajo anestesia. A veces cuando logramos un paciente, por ejemplo, 3, 4, 5 años, o un niño muy pequeño que colabora parcialmente, puedes pensar en hacer la biometría con el despierto, pero yo no lo recomiendo porque es muy difícil lograr hacer una biometría de ultrasonido bien hecha, con buena precisión, con el niño despierto. Entonces, mi rutina es siempre hacer la queratometría y la biometría por ultrasonido con el paciente dormido inmediatamente antes de hacer la cirugía. Si es un paciente que es más grande y que colabora con la biometría ocular, la biometría óptica, ok, puedes hacer un IOL Max o Landstar, las otras cosas. Pero en general, los niños muy pequeños, es bajo anestesia y la biometría por ultrasonido. Una perla que quisiera decirle en relación a la biometría es que a veces tenemos casos que son desafiadores en relación a la biometría. Entonces, intentas hacer la medición y logras hacer mediciones en relación al cálculo de lente, pero que por un estafiloma posterior o alguna alteración de anatomía de ese ojo, no logras hacerlo bien. Un tip para hacer, estar más seguro, cuál es la tener una idea de cuál sería el poder del lente para hipermetropía en aquel ojo, en aquel momento, es hacer la retinoscopía, entonces hacer la refracción intraoperatoria afática. En general, el poder del lente para el paciente quedarse hemétrope en aquel momento es cerca de 2 veces de lo que encuentras en tu retinoscopía afática en el momento de la cirugía. Es lógico que tenéis que saber hacer la refracción afáquica, pero es una muy buena opción en estos ojos cuando tenéis, por ejemplo, a veces tenéis desafíos muy grandes. Una medición que te dice más 30, una lente de más 30, otra que te dice una lente de más 22, es como que, wow, completamente distinto. Entonces, esta manera de hacer la retinoscopía afáquica, la refracción afáquica, te da una idea de si es más cerca de 30 o más cerca de 22. La hemetropía, para cuando planeamos que el paciente se quede hemétrope, en mi experiencia y lo que hacemos aquí, nuestra rutina, es que se quede hemétrope cerca de 4 años de edad, que es cuando en general ya está en la escuela, ya necesita más de la visión de lejos. Y para eso lo que hacemos es una hipocorrección, una subcorrección, baseada en esta tabla que quien desarrolló fue mi padre, baseado en los estudios de San Paoletti en relación al desarrollo del ojo, de las medidas del ojo. Y luego, ¿cómo funciona esta subcorrección? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene 3 meses o bajo 3 meses cuando vamos a operarlo, y hacemos una biometría, y la biometría indica que para él se quedara en métrope ahora, implantaríamos una lente de más 30 dioptrías. Luego, para hacer la hipocorrección de 9, en vez de implantar una lente de más 30, implantaríamos una lente de más 21 dioptrías en ese ojo, y eso va a hacer con que con el crecimiento ocular, este ojo va a compensar esta hipocorrección. Acuérdense que esta hipocorrección de más 9 es en el plano del lente. No es que el paciente va a quedarse con una hipermetropía de más 9. Va a quedarse con una hipermetropía ahí de más 5 y 75, más 6, a depender del ojo. Y quisiera, antes de pasar para la técnica quirúrgica, ver si Juan o Marte quiere hablar algo en relación a cómo hacen el cálculo de lente ahí. Yo le pregunto a Marcela. Dime.
Cálculo de lente, Marce, si haces algo en particular, diferente. Sí, nosotros no ponemos lentes en menores de un año. Están los estudios del el IATS, que es el Infant Aphakia Treatment Study, que lo que hicieron fue, que tiene seguimiento como de 5 años, que lo que hicieron fue comparar los outcomes. El outcome principal era de agudeza visual en rehabilitación con lente de contacto versus lente intraocular hasta los 7 meses de edad. Y lo que vieron era que la agudeza visual era comparable, pero en el grupo rehabilitado con lente de contacto tenían menos complicaciones, que son básicamente por inflamación por el uso del lente intraocular, de opacificaciones del eje visual. Y habían un porcentaje mayor de pacientes que lograban tener, si bien la agudeza visual promedio era igual, el porcentaje de pacientes con agudeza visual mejor que 20-40 o igual a 20-40 al final del seguimiento, a los 4 años y medio, 5 años, era mayor. Sin embargo, yo entiendo que hay algunas excepciones en los lugares que son, por ejemplo, muy rurales o que no tienen acceso a la rehabilitación como sí se puede tener en un estudio clínico en Estados Unidos con todo pagado, digamos, en nuestros países que son más pobres y que los niños pierden el lente de contacto, por ejemplo. Pero la indicación como académica, digamos, es que en menores de 7 meses está bastante claro que no se debiera poner lente intraocular, y entre los 7 meses y los 2 años es discutible. Aparecieron hace no tanto tiempo los estudios de esa ¿Se misma época escucha? con Yo los no mismos escucho. cirujanos. ¿Ah? Sí, yo escucho. Sí, yo escucho. Y lo que se vio era que, claro, si bien más grande el lente intraocular funciona mejor cuando tú lo comparas en el grupo de 7 meses hasta 12 meses con el grupo de afaquia del trabajo original, igual el porcentaje de complicaciones es mayor. Entonces nosotros, la verdad es que no está bien claro, yo entiendo que hay excepciones, yo estoy de acuerdo con que se subcorrige, yo subcorrijo un poquito más, pero eso la verdad es que es bien discutible, hay gente que subcorrige más que lo que corregimos nosotros, pero lo de el implante del lente intraocular sí es algo que a mí me parece que tiene que quedar claro, entendiendo que hay excepciones, si por ejemplo hay un paciente que es extremadamente rural y que no lo vamos a poder rehabilitar. Sí, es muy bueno, Marce, que mencionaras el IATS, este Infant Aphakia Treatment Study. Todas las veces que vemos un estudio, independiente de cuál es, tenemos que ver muy bien los métodos y cómo todo es hecho para ver si podemos tener aquello como verdad para nuestra realidad. Entonces, mi experiencia en catarata pediátrica es mucho más parecida con la del grupo de Vasavada en India, que implantan lentes intraoculares desde niños muy pequeños y tienen muy buenos resultados. Mi principal hipótesis para mis resultados serían muy distintos en relación a reoperación, que es muy, muy raro. Glaucoma, muy, muy raro en mi población, es la cantidad de esteroides que yo hago en el postoperatorio, vamos a hablar pronto de eso, la técnica quirúrgica, entonces hay que tener cuidado y no tener como que bajo 7 meses no implantamos lentes, porque creo que depende mucho del cirujano, de la técnica quirúrgica, del perfil socioeconómico, como dijiste. A veces si es un paciente que no logra, por ejemplo, en mi población, esperar que el paciente use lentes de contacto para la afaquia es imposible. Entonces, todo eso es muy importante. Vamos a seguir vivo con la técnica quirúrgica, si queréis. Sí, perfecto. Ok, entonces aquí voy a enseñar en un vídeo bien cortito la técnica que yo utilizo de rutina en mis cirugías en niños y voy hablando algunos puntos. Entonces, siempre hago una incisión límbica Every posterior, time como with you ven. are. Como ven aquí, tinjo la cápsula anterior con azul de triptán bajo una burbuja de aire. Empiezo la rexis con un cistítimo y después hago la rexis anterior con la ultrata. Continúo y hago con la ultrata. En general, no necesitamos utilizar ultrasonido en estos niños. Implanto un anillo endocapsular de rutina.
Y este anillo endocapsular vamos a hablar en la próxima diapositiva sobre eso. Después, en niños bajo 5 años, hago la gastrostomía posterior con el cauterio de radiofrecuencia y luego la vitrectomía anterior, aquí están viendo yo haciéndola. El lente que yo utilizo es esta de 3 piezas, la implanto en el saco capsular utilizando este segundo instrumento aquí, si se fijan, para que apoye mi rexis y esta segunda lente tenga todo su estrés, vamos a decir, en el gancho y no en el borde de rexis. Entonces, de esta manera, utilizando este instrumento en mi mano izquierda, yo logro estar segura que este segundo óptico va a entrar en el saco capsular y no, por ejemplo, pasar para el sulcus o pasar para el vítreo, ya que tenemos la capsulotomía posterior hecha. Aquí al final de la cirugía quisiera apuntar algunas cosas, entonces yo estoy oyendo la traducción, no sé si ustedes también. Sí, ya vemos el tema técnico, interpretación. Tú sigue, Bruna. Sigo, okay. Entonces aquí algunas cosas importantes. Yo cierro todas las incisiones que hago con Vicryl 10-0 hasta la paracentesis. Y si por algún caso hago más de una paracentesis, por ejemplo, es una pupila que no dilata, tengo que poner retractores de iris. Yo cierro estas incisiones también, por menores que sean, con el hilo para estar seguro de tener una cámara anterior muy estable al final de la cirugía. Aquí están viendo la cámara anterior con una burbuja de aire única. Y lo que yo estoy haciendo, acabo de hacer, es inyectar estos cristales blancos en la cámara anterior, que son cristales de triamcinolona, sin conservantes, y que serán muy importantes para ayudar en la modulación de la inflamación postoperatoria. Aquí, haciendo el cierre de la paracentesis, hago también de rutina la inyección de dexametasona subconjuntival. El lente que yo utilizo de rutina es la Type 7 de Alcon, que es un poco menor que la MA60, utilizo en niños. El lente siempre implanto en el saco capsular. Si no logro implantar en el saco capsular por cualquier razón, implanto en el sulcus, el lente de 3 piezas capturada, nunca en el sulcus sin estar capturada. El uso del anillo de tensión endocapsular es con el sentido de que, acuérdense que es un ojo pequeño para el lente, que por más que la Type 7 sea menor que la MA, todavía es un lente de 3 piezas que sí va a generar una ovulación de la cápsula, del saco capsular. Entonces, cuando implantamos este anillo endocapsular, tenemos al final de la cirugía esta rexis redonda y no ovalada, lo que traduce la ausencia de estrés que se genera, por ejemplo, en esta situación, en un meridiano, en cuanto que en el otro meridiano hay una relaxación de la zona. Y también el anillo endocapsular ayuda a mantener ese saco abierto y con la modulación efectiva de la inflamación postoperatoria, disminuir el riesgo de descentración del lente, de cápsulas fimosis. Ya dije en relación a la capsulotomía posterior y vitrectomía anterior que mi rutina es bajo 5 años. ¿Hasta cuándo hago, cuando estoy haciendo la vitrectomía anterior, que empiezo utilizando visco y después pongo infusión, hasta cuándo hago la vitrectomía anterior? Hasta que mi borde de la capsulotomía posterior no tremble. Entonces, cuando empiezas a hacer la vitrectomía anterior, si se fijan en el borde de la capsulotomía posterior, está como haciendo temblores pequeños, indicando que hay vítreo todavía ahí. Entonces, continúas haciendo tu vitrectomía. Cuando ya no tienes ninguna movimentación de esta capsulotomía posterior, ya sabes que la vitrectomía anterior está bien hecha. Y voy a dejar de hablar para hablar de triamcinolona un poco más adelante, y queremos hablar con Juan Mura ahora sobre su técnica. Voy a parar de compartir mi pantalla. Sí, Bruna, ya que estás, mientras hacemos el cambio, el switch a Juan, pregunta la doctora Sonia Rodríguez Camacho si hay algo de lo que hablaste de cálculo del lente publicado, alguna bibliografía, o ustedes tienen esta en FAB, tienen este algoritmo.
Esa es nuestra rutina desde 94, más o menos. Entonces, todos los trabajos que publicamos desde entonces con nuestros niños es utilizando esta tabla. Ahora estamos trabajando en un trabajo que va a ser con los resultados visuales de ahora. Entonces, como 20 años de acompañamiento, vamos a decir así. Pero desde 94 lo utilizamos. Entonces, todos los datos, todos los papers que tenemos publicados hasta ahora en relación a eso es utilizando esta tabla que enseñé. Perfecto. Y Daniel Serrano te pregunta, ¿qué lente de Alcon usas? Así ya quedamos con esas. Se llama Type 7. Es un lente que es de 3 piezas de Alcon, que tiene 5.5 de óptica, 12.5 de áptico a áptico. Entonces es un poco más pequeño la óptica que la MA60. Si es un niño más grande, puedes utilizar la MA, pero en mi rutina en niños yo utilizo esta que es Type 7. Pero es un lente que no es ampliamente difundida, vamos a decir así, ya que catarata pediátrica no es tan común como la catarata de adulto. Entonces hay que pedir específicamente a Alcon eso. Perfecto, adelante Juan. ¿Puedo hacer un mini comentario antes de seguir? Sí, y Juan. Nosotros también, al final de la cirugía, también ponemos triamcinolona y la burbuja sirve no solo para localizar la triamcinolona en el ángulo iridocorneal, que es donde queremos tener el corticoide, sino que también nos sirve en el postoperatorio. Los niños muchas veces son difíciles de examinar, sobre todo el primer día, están un poco fotofóbicos, hay que apagar la luz, y ver la burbuja nos asegura tener cámaras. Y a veces es muy difícil hacer la evaluación del paciente y tener una burbuja de aire es muy útil, sobre todo en el primer día del postoperatorio. Sí. En relación a la burbuja, es importante puntuar para los que van a empezar a operar y utilizar esta técnica, que es muy común, dejas las burbujas como vieron ahí en el día de la cirugía. En el primer día de postoperatorio, en general, ya tenemos una burbuja que es como un tercio de la cámara anterior. Entonces, que sepas que es la absorción de esta burbuja es relativamente rápida. Entonces, en los primeros 48 horas, en general, ya no tienes más burbuja. Máximo 3 días. ¿Verdad? Perfecto. Juan, te escuchamos. Yo quería volver un poco sobre algunas cosas más teóricas, digamos, de la idea, porque como vimos en la encuesta al comienzo, más de 2/3 de las personas no habían hecho catarata pediátrica. Y la REXI en la catarata pediátrica es otro animal. No tiene nada que ver con la REXI en los adultos. En la REXI en los adultos nosotros hacemos generalmente esta técnica, que en el fondo es doblar la cápsula sobre sí misma, y con eso tú la puedes guiar bastante bien. Y en los niños y en los pacientes jóvenes y la REXI posterior hay que hacer esta otra técnica, que es la técnica que se describió en las primeras REXI, que en el fondo es ir desgarrando por tensión y que es mucho más difícil de controlar. Pero la elección entre uno y otro tiene que ver con la tensión que tiene o la elasticidad de la cápsula. Mientras las cápsulas son más elásticas, como en los niños o en los bebés, digamos, es súper difícil lograr doblarla y llevarla. Entonces aquí vamos a mostrar, bueno, este es un video muy corto nomás de la técnica, digamos, de la REXI normal, en que uno dobla la hoja sobre sí misma y con eso puede guiar y si tiene una buena presión con el disco elástico, una buena técnica, uno puede elegir el tamaño y dejar la REXI exactamente como uno quiere. Siguiendo eso, porque la fuerza del desgarro, el vector de fuerza se comparte con el vector en que uno va tirando, entonces es mucho más fácil, como lo vemos acá, incluso en este modelo que hice con papel celofán, digamos, de 35 micras, que es un poco más gruesa del doble de la cápsula, pero igual se logra guiar, uno ve que doblando puede tener un control bastante bueno. Pero en los niños es muy distinto, básicamente dado por la elasticidad. Entonces lo que uno tiene que hacer es, en el fondo, ir tratando de tirar, en vez de ir doblando, es llevando la REXI con una fuerza contraria a la que se obtiene cuando, para donde quiera desgarrar. O sea, estamos tirando para el otro lado. Como vemos acá en el video, fíjense acá, vamos a ver que tomo la REXI y tengo que ir tirando en contra y con eso ir controlando, no doblando sobre sí misma, sino que tirando en el sentido contrario hacia donde va el desgarro. Y esa es la forma de ir controlando. Otra nota, no sé si alcanzaron a ver ahí de la referencia, es que los niños
En esta le pusimos azul de tripán porque la catarata es blanca, pero en general yo le pongo azul de tripán a todos los niños porque al poner azul de tripán la cápsula se pone un poquito menos elástica y es un poco más fácil de hacer la rex. Así que la recomendación por ese lado es hacer la rex con azul de tripán para poder tener una cápsula menos elástica y que uno tenga un control mejor. Pero como ven ahí, igual es difícil porque tiende como a, siempre a irse mucho más hacia la periferia. Eso en cuanto a la rex. Y en cuanto a la vitrectomía, yo soy más old fashion, me gusta hacer la vitrectomía, digamos, manual. Y aquí estamos viendo un saco en que se ve la rexis anterior. El reflejo de las dos luces pequeñas que están al fondo es el reflejo en la cápsula posterior. Fíjense que cuando entro con la aguja, la yo no escucho, soy yo. Tampoco escucho. ¿No se escucha? Ahora. Es que se cortó. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. Se escucha. Se cortó un poquito, Juan. Creamos el espacio de Erick con viscoelástico y ahora con la pinza vamos a ver que esta rexia es aún un poco más complicada que la rexia anterior. Recordemos que la cápsula posterior mide 5 micras, que es bastante delgada, mide un tercio de grosor de la cápsula anterior. Entonces es bastante más difícil, pero la técnica y la forma de hacerla es básicamente la misma. Aquí se pierde un poco por la deformación de la córnea, pero vamos a enderezar el ojo y van a ver cómo uno logra guiar. Ahí lo vamos a enfocar otra vez. ¿Se escucha? ¿Sí? Lo vamos a enfocar otra vez y vamos a ver cómo se va guiando nuevamente, tomando que aquí no doblamos la cápsula sobre sí misma, porque con eso las rexis en cápsulas muy elásticas tienden a irse hacia afuera siempre. Hay que hacer el vector de fuerza en contra del desgarro y con eso vamos teniendo el control que deseamos tener, digamos. Fíjense aquí cómo uno va cerrando la rexis y fíjense que no se rompe, no se termina de romper. Queda un pedacito muy fino y uno piensa que está listo y no está listo. Todavía no está listo. Hay que darle un último tirón para completarlo. Lo que yo estoy haciendo ahora es, ahí vamos a sacar el resto de cápsula para que se vea bonito. En el fondo es capturar el lente. Esto lo vamos a ver más adelante, así que no vale la pena que lo diga ahora, pero en el fondo capturar el lente en la rexis posterior. O sea, abotonar el lente en la rexis posterior. Dejarlo capturado, si está en el saco, dejarlo capturado en la rexis posterior. Y si la rexis anterior no nos quedó tan buena como para sostener el lente, poner el lente en el surco y capturar la óptica en las dos rexis, en la anterior y posterior. Muy interesante. Una pregunta, esa pincita para la cápsula rexis que usa Juan, ¿es una DMST? ¿Cuál es? DMST, la Sharp. La Sharp. ¿Y puede ser que usaste el Calisto también para...? Eso fue para la rexis en adulto, sí, pero yo lo usé, en el fondo lo usé para demostración, porque yo no lo uso. Me demoro mucho, me molesta, no me sirve para nada. Y lo otro que quería destacar es lo que dijo Bruna, de cerrar los niños. Me van a retar las mujeres aquí por lo que voy a decir, pero los niños son traicioneros. O sea, tienes que cerrar todas las heridas, todas. Los niños juegan, se meten los ojos, apretan, se pega un cabezazo con el papá cuando lo toma en brazo. Todas las cosas pueden pasar. Por tanto, tienes que cerrar todas las heridas. Si haces una paracentesis extra, por chica que sea, ciérrala. Ciérrala siempre. Idealmente, como dijo Bruno también, con Vigril 10-0, porque eso nos va a evitar meter al niño en pabellón para sacarle los puntos, que es otro problema. Y nos ahorramos esa parte. Así que todas las heridas, cerrarlas, estar seguro de que están cerradas, no dejar ninguna cosa más para demorarse 2 minutos, 3 minutos más en la cirugía, que tener que meter al niño pabellón con la cámara aplastada, con los papás mirando con cara de qué le hizo a mi hijo, doctor, etc. Absolutamente de acuerdo. Nosotros, nuestro maestro acá en México de catarata pediátrica nos obliga a dar 3 puntos. El doctor Humberto Matisse en eso es obsesivo. Y bueno, como somos buenos alumnos, siempre damos 3 puntos a las cataratas pediátricas.
Entonces vamos al último tópico, que es el tema de rehabilitación visual, que creo que es muy importante. Ya ha habido muchas preguntas del público, siempre el mismo debate, ¿no? Me gustaría dejar algo, un mensaje claro del lente intraocular, del poder, antes del año, después del año, a ver qué les parece Marce y Bruna. Y le vamos a preguntar ahora al público, ¿cuáles creen ellos que son las limitantes de los cuales ese gran porcentaje de 90% le gustaría hacer cataratas pediátricas, pero solo creo que el 40, 50 lo hacía? Entonces, vamos a ver cuáles son las limitantes, Liz, a ver si le podemos, podemos ver qué piensa el público, y ya empezamos, Bruna, con la rehabilitación. Lisa, si podés ponerle la pregunta, y Bruna, si querés, podés ir compartiendo la pantalla. Marce, ¿verdad? La rehabilitación, Marce. Ivo, es que yo creo que mejor habla Bruna primero del postoperatorio. Bueno, perfecto. Okay. Sí. Perfecto. En relación a esto que Juan habló, otra cosa que quisiera puntuar es que antes yo hacía, al final de la cirugía, yo hacía como que un patch. El paciente salía de la cirugía como que con el patch, para protección y todo. Y hace algunos años que empecé, en vez de poner un patch, poner solamente un acrílico para proteger del paciente no tocar, pero para que el niño ya abra el ojo y todo. Y cambió completamente. El niño en general no siente dolor en el ojo, pero está tan con el patch, se queda loco y vuelve loco los padres. Entonces, otra perla mía es que ponte un acrílico el ojo, pero al mismo tiempo para que ya vea, ya esté involucrado en el medio, y es todo muy más sencillo. Ahí está la próxima pregunta para todos respondieren. Entonces, ¿cuál es la limitante más importante para esto comenzar? Es importante, se demoró un poquito la pregunta, pero nos gustaría saber, el público, ¿cuáles cree que son las limitantes más importantes hacia el final? En la discusión nos enfocamos en ellas. ¿Sí? ¿Cuáles son las limitantes para hacer cirugía de catarata en niños? Así que cuando esté un porcentaje aceptable, Lisa, la cerramos y vemos el resultado. Bien. Técnica y rehabilitación visual. Excelente. Justo lo que estamos tocando, el poder del lente también forma parte importante, ¿sí? Así que en la técnica creo que ya quedó perfecto. Hablamos de rehabilitación visual. Damos tres tips del cálculo del lente y todos a operar cirugía. Sí, continuamos. Entonces, en relación a la modulación de la inflamación, en mi opinión, eso es uno de los puntos más importantes. Entonces, la técnica quirúrgica es esencial, pero la modulación de la inflamación también es esencial para una buena recuperación anatómica y luego visual. Mi rutina es la triamcinolona intracameral, como vieron, y siempre que utilizo la triamcinolona, asocio las gotas de dorzolamida dos veces al día durante 30 días. Al final de la cirugía, hago la inyección subconjuntival de dexametasona que vieron. Empiezo las gotas de corticoide a cada 3 horas en el postoperatorio y voy a disminuyendo eso durante las próximas 6 semanas. Si es un ojo que por ventura yo necesité, por ejemplo, manipular la iris porque tenía una mala dilatación, o era un ojo microesferofágico que necesité visualizar mejor manipulando un poco el iris, o sea, sé que es más inflamatorio, o por ejemplo un ojo con PHPV. Entonces, en estos escenarios, yo en general empiezo las gotas de corticoide aún más frecuente, entonces en las primeras 24 horas, a cada 2 horas, y después sigo mi rutina de a cada 3 horas y luego disminuyendo durante 6 semanas. Ya publicamos los resultados con triamcinolona intracameral. Esta técnica de utilizar la triamcinolona en la cámara anterior fue descrita por mi papá, fue su tesis de PhD. Ahora tenemos ya los resultados de 8 años de follow-up. Aquí fue los resultados de 3 años. Si yo quisiera enfocar en los resultados de 8 años, en que enseñamos que en relación a la presión intraocular antes y después de la cirugía no hay diferencia cuando utilizamos la triamcinolona. No hay una diferencia en relación al espesor de la córnea central, del diámetro corneal. En estos pacientes de 24
24 pacientes que logramos acompañar durante 8 años, no tuvimos casos de reoperación, glaucoma, problema de desprendimiento de retina, opacificación secundaria del eje visual, y la única complicación, entre comillas, que tuvimos fue la presencia de cinequia posterior en menos de 4 horas, que no estaba ni causando corectopia, solo la veíamos cuando dilatábamos estos ojos. Entonces, enseñando que sí es seguro la cuestión del uso de triamcinolona y además de seguro efectivo. Quisiera pasar para Marcia ahora, que va a hablar de la cuestión de la rehabilitación visual efectivamente. Una pregunta del público viene de un gran amigo de Bangladesh. Interesante, ¿no? Tener gente de todo el mundo. Sí. Nos pregunta si ustedes ven o cómo evalúan la cámara anterior en el primer día del post-op, o si no lo hacen. Ah, sí, yo hago siempre. Y mi mejor amigo, yo digo, en el consultorio en niños, es el oftalmoscopio directo y el retinoscopio. Entonces, con el oftalmoscopio directo, yo logro saber si tiene cámara anterior, cómo está ese lente, la pupila, la córnea. Entonces, logro hacer... Yo no utilizo la lámpara de hendidura portátil que Marce enseñó. Yo utilizo un oftalmoscopio directo y haciendo una magnificación con el oftalmoscopio directo, estando en la distancia correcta, vamos a decir así, del ojo del paciente, logro tener todos estos datos de manera muy sencilla y tranquila. Perfecto. Otra pregunta. Yo utilizo nylon 10-0 para cerrar las heridas. ¿Ustedes también? Me están preguntando por la sutura para cerrar la herida. Nosotros usamos... Bicril. Bruno usa Bicril, nosotros también. Bicril 10-0. Porque no hay que sacarlo. No hay que sacarlo y te ahorra una entrada segura a pabellón. Salvo que hagas el primer ojo y tengas programado el segundo, que tú sabes que vas a entrar a al segundo ojo y ahí puedes retirar las suturas durante la segunda anestesia, pero la idea es no agregar una anestesia extra. Excelente. Y no en todas partes hay. Pero funciona muy, muy, muy bien. Entonces, otra cosa, hablar un poquito de glaucoma y después yo cierro con la rehabilitación. Bien. Hay que acordarse que los niños se enferman, están tratando porque uno puede programar la cirugía para los niños estar enfermos. ¿Te fijas? A ver, te estamos escuchando muy mal, Juan José. Ahí me escucha. ¿Se escucha, no? ¿No? O que hable Marcela y me conecto de nuevo. Ahora se escucha. Ahora se escucha. ¿Se escucha ya? No, les decía que hay que acordarse que los niños se enferman. Entonces uno podría tratar de poner siempre Bicril para que si la cirugía está programada para la próxima semana y el niño se enferma, va a estar con el nylon ahí dándole vuelta y le puede molestar. Entonces siempre es bueno poner Bicril, aunque uno programe la cirugía separada. Bueno, aquí voy a hablar de algunos conceptos generales de glaucoma. Pero hay que acordarse que el glaucoma es bastante prevalente después de la cirugía de catarata. Entonces, como concepto general, dos tipos, de ángulo cerrado, que es de comienzo precoz, y de ángulo abierto, que es de comienzo tardío. Es un glaucoma que es de manejo difícil, y con 5 años de seguimiento se encuentran series que muestran hasta un 41% de incidencia. Hay cosas que uno sabe que se relacionan más, como vasculatura central persistente, o microcornea, microftalmia, por eso siempre tiene que estar registrado y esos pacientes se merecen un seguimiento especial, digamos. Hay que acordarse lo que les decía de la curva bimodal, el ángulo cerrado que es de comienzo precoz, de las primeras semanas, y el ángulo abierto que es de comienzo tardío y que va de 4 a 12 años después de la cirugía. Eso ha cambiado, esa curva se ha ido moviendo casi toda hacia el glaucoma de ángulo abierto, básicamente por lo que dijo muy de la técnica quirúrgica más la vitrectomía, la buena posición del lente, con lo que evitamos la cinequia y la alteración de la anatomía del ángulo. Hay que acordarse también, este concepto es muy importante, el de la temporalidad. Se habló que los niños tienen más riesgo mientras uno más espera, más riesgo de ambliopía mientras uno más espera de operar.
pero la cirugía de catarata durante las primeras 4 semanas de vida de los niños tienen 12 veces más riesgo de tener glaucoma. Por tanto, no se recomienda, podríamos decir que esto es como más bastante absoluto, no se recomienda hacer cirugía de cataratas en niños de 4 semanas o menos. Y en esto es importante también el concepto de que la edad del niño es la edad corregida. No es la edad desde que nació, porque puede haber nacido con 28 semanas y a las 4 semanas va a tener 32 semanas y le van a faltar 2 meses para nacer. Entonces lo que hay que preguntarle a los papás, hacer la corrección que es súper difícil y que siempre lo trato de explicar y no puedo, o preguntarle a los papás cuál es la fecha de parto. Y de la fecha de parto, contar las 4 semanas para adelante. Ese es un concepto súper importante y que no hay que olvidar. La inflamación, bueno, lo habló Bruna espectacularmente, así que lo voy a saltar, voy a poner la foto del niño ahí con la importancia de la inflamación, pero básicamente es limpiar, ahí está la referencia al trabajo que este nos enseñó a todos lo que teníamos que hacer, digamos, con el manejo de los esteroides y que funciona fantásticamente. Y solamente una pequeña referencia al, idealmente, poner el lente en el saco y usar el anillo, como dice Bruna, porque disminuye la posibilidad de la proliferación celular y disminuye la posibilidad de inflamación en el ángulo. Si uno, voy a soltar esto también, si uno mira aquí algunas fotos, también me soltó esto. Lo otro es el manejo del vidrio. En el manejo del vidrio, me gustó la presentación, pero yo afinaría algunos detalles. O sea, en la vitrectomía en los niños es una cosa muy importante. Hay que acordarse que los vitrectores, mucha gente prefiere hacer la vitrectomía con vitrector de polo posterior. Pero el vitrector de los últimos equipos de Faco, como el Centurión, que tienen corte hasta 5.000, lo hace bastante bien. Entonces no es necesario cambiar el equipo. Pero sí hay que seguir esta técnica de vacío proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Como ven los parámetros que están en pantalla, uno parte con el corte máximo que da el equipo, que son 5.000 cortes, y el vacío parte de cero. Entonces, cuando uno aprieta el pedal, hace la vitrectomía y el vacío lo va cambiando, moviendo o no el pedal. Porque lo ideal de la vitrectomía es hacer una vitrectomía con corte alto, como decía Bruna, con corte alto y vacío muy bajo, para no provocar tracción en la retina y provocar el menor tironeo. ¿Ya? Los trabajos, esta es una, si puede seguir la referencia, se las doy, esta es una revisión sistemática de la literatura, 1.800 trabajos revisados sobre el tema, y la conclusión es que recomendamos la vitrectomía durante la cirugía catarata congénita, sí o sí, en especialmente los niños menores de 4 o 5 años. Y como les decía, vitrectomía de polo posterior siempre, salvo que tengan el FACO de última generación. Aquí nomás, muy cortito, no, ni siquiera vale la pena mostrar. Solamente acordarse que al final uno va, lo hace, cambia de mano, y acordarse que al final siempre, nunca sacar la infusión sola porque se puede mover todo lo que está dentro del ojo, siempre sacar la infusión una vez que uno ha estabilizado la cámara, como por ejemplo acá con viscoelástico. La posición del lente, lo que conversábamos, idealmente en el saco para evitar todas estas alteraciones anatómicas que se ven cuando uno pone el lente en el surco por la inflamación. Mayor inflamación, mayor distorsión anatómica y una relación mayor con glaucoma. Y lo otro, que ojalá salga luego publicado el resultado de la serie de Bruna para poder tener más evidencia, porque en general la evidencia de las revisiones, especialmente estos trabajos, son trabajos que tienen algunas pifias, digamos, pero están bastante bien diseñados, demuestran que el menor edad, en el momento de la cirugía, tiene mayor riesgo de hacer glaucoma, el menor diámetro corneal también, y el implante de lente en esta serie, en el grupo del OHDB, el implante de lente en niños menores de 7 meses también tiene un riesgo de mayor de hacer catarata. En esta otra recomendación de AFAQIA, de la American Academy of Ophthalmology, es la misma cosa. Y esta revisión también, este otro reporte que es como la guía de la academia, también habla lo mismo. Se revisaron cerca de 200 trabajos y la conclusión fue parecida. Eso. Muy bueno, Juan. Muy, muy bueno. Yo creo que realmente esto se está convirtiendo en algo que después podemos venir a ver nuevamente
Está un poco la discusión de, también de la incisión, si la hacemos corneal, si la hacemos corneoescleral, límbica posterior, nos dice ahí también Bruna, el tema de la sutura, creo que hay cosas muy importantes. Vámonos a un poquitito a terminar el tema, si hacemos una discusión con el público y dejamos los conceptos bien claros. Seguís tú, Marce. Tiene que hablar. Micrófono. Está muteada. Ahí sí. Ya, un punto importante es que lo conversamos antes de cuando estábamos preparando esta presentación, es la duda que hay de si es que hacemos cirugía simultánea o cirugía secuencial en los pacientes con cataratas bilaterales. Siempre se ha dicho que la cirugía de catarata en adultos y en niños, se ha dicho que la cirugía tiene que ser en días diferentes por el riesgo de endoftalmitis, y que una cirugía en el mismo día, teóricamente, si tienes endoftalmitis en un ojo, podrías tener endoftalmitis en ambos. En niños hay algunas consideraciones especiales, porque se suman acá los riesgos de la anestesia general. En adultos puede ser discutible, yo todavía hago cirugía de catarata de adultos por el volumen de catarata pediátrica en un país como Chile, que no hay tantos habitantes, por lo tanto, si es que no, hiciera solamente catarata pediátrica, yo creo que perdería un poco la mano en la cirugía. Pero en los adultos es un poco más fácil hacer la cirugía en dos días diferentes, versus en los niños, en que acuérdense que cada vez que dormimos al paciente tenemos un riesgo teórico, y lo vamos a hablar más adelante, del impacto en el neurodesarrollo, versus el riesgo de endoftalmitis, que la verdad es que es bastante bajo, y el riesgo de ambliopía si es que se difiere el segundo ojo, versus también este riesgo teórico del impacto en el neurodesarrollo, que bien lo decía Juan, que los niños se enferman, se resfrían, llega una pandemia y nos quedamos con un ojo operado y el otro no. Por lo tanto, en niños es más discutible si es que se debiera hacer cirugía simultánea. Y acá les voy a mostrar este trabajo que es de este año, es bastante nuevo, que es un trabajo de Viena, en que lo que hacen es comparar los tiempos de anestesia y los outcomes. Es cierto que no son tantos pacientes, tienen 147 pacientes, en 63 de ellos hicieron cirugía bilateral simultánea y en 10 la hicieron secuenciales, y lo que vieron es que todos los outcomes eran similares, excepto por el tiempo sumado total de cirugía. En las cirugías bilaterales secuenciales, el tiempo total de anestesia, si ven acá, fueron 186 minutos versus el tiempo de la catarata bilateral simultánea, en que fueron 123 minutos. Por supuesto, tomando todas las precauciones, haciendo como que las cirugías son dos cirugías distintas. Ojalá que los viscoelásticos tengan seriales diferentes, cambiar los sueros, cambiar el equipo, se lavan los cirujanos de nuevo, se arman las mesas de nuevo. Pero eso es lo que nosotros hacemos en los niños, sobre todo en los más pequeños, sin lente intraocular. Nosotros estamos haciendo la cirugía, se hace el examen bajo anestesia y se hace la cirugía de ambos ojos en un tiempo. Puede ser discutible, es cierto, pero no hay evidencia que diga que es deleterio en el caso de los pacientes pediátricos. Y hay muchos trabajos que hablan del impacto en el neurodesarrollo en los niños, sobre todo en los menores de 3 años y especialmente en los menores de 1 año. En modelos animales está súper claro que se afecta el neurodesarrollo, y la verdad es que no se ha podido replicar eso tan claramente en los estudios en humanos. Hay estudios que dicen que sí afecta y estudios que dicen que no afecta. Este trabajo es de una revista de anestesia, por supuesto, en que hablan de los outcomes de los de inteligencia y de desarrollo neuropsicológico, y si bien no hay un impacto en la inteligencia general, sí puede haber un impacto de las anestesias repetidas en temprana edad, en relación al comportamiento y alteraciones de dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, es algo que probablemente se va a seguir estudiando. Hay en la diapo anterior, este último, el Neurodevelopmental Effect, es de un paper de una revista de oftalmología, por si lo quieren leer, yo se los puedo mandar, pero básicamente acá estamos jugándonos también el neurodesarrollo de los niños. Dentro del seguimiento, ya para concluir, hay tres pilares: los esteroides y los antibióticos, que habitualmente los usamos juntos, y el uso de atropina.
Los esteroides y antibióticos generalmente los usamos en una pura gota, que nosotros tenemos acá la suerte de tener Cipred, también puede ser Tobradex, pero idealmente poder usar prednisolona. Y nosotros, yo lo que hago personalmente es que los dejo cada 2 horas durante el día, y eso te da más o menos 6 gotas al día, y vas bajando una gota por semana hasta completar 6 semanas. Se dejan, habitualmente el anestesista pasa esteroides endovenosos durante la cirugía, casi nunca dejamos esteroides orales. Yo, hay un caso que lo aprendí a la fuerza, que fue que en pacientes que son pequeños, que no pudimos dejar corticoides intraoculares y que la mamá tiene muy baja visión, a veces la mamá no le apunta al ojo cuando le pone las gotas. Por lo tanto, en estos pacientes yo creo que sí vale la pena dejar esteroides orales, que se deja prednisona oral, 1 mg/kg en un curso corto de 5 días. Y la atropina la diluimos, yo la preparo en la consulta yo misma, la diluyo en lágrimas artificiales, que se deja más diluida mientras más pequeño el paciente, porque para que no hagan el efecto de se les pone muy muy roja la cara, y tiene básicamente dos o tres aplicaciones la atropina. Primero, que es lo más importante, que es disminuir el riesgo de que se produzcan sinequias en miosis. Si el ojo se sinequia en midriasis, yo lo puedo rehabilitar; si se sinequia en miosis, no puedo. El beneficio teórico de disminución del dolor y la disminución de la inflamación. Importante en los esteroides este trabajo del 2018, una doctora danesa que encontró hasta un 66% de supresión del eje con betametasona subconjuntival y dexametasona, más de dexametasona tópica, en el uso por 6 semanas. Es un trabajo que se comentó en la revista de la Academia, que es un honor en realidad, y básicamente ellos lo que hicieron fue disminuir el uso de corticoides a 3 semanas. Eso es discutible, porque la verdad es que el éxito de la cirugía depende de que no se nos inflame en el posoperatorio inmediato. Como bien comentó Juan, el riesgo de glaucoma es más alto tempranamente si es que se produce una inflamación muy marcada, y bueno, todas las complicaciones. En el seguimiento vamos a usar lo mismo que usamos en el preoperatorio: acordarse siempre, siempre, siempre tomar la presión. Tratar de hacer una evaluación completa, aunque no se pueda hacer todas las evaluaciones en una misma consulta. Como vamos a estar viendo al paciente seguido, probablemente va a haber cosas que hagamos secuenciales, pero siempre acordarse de ir chequeando la presión y la refracción. Lo ideal es hacer una rehabilitación visual precoz e intensa. En los estudios clínicos lo que hacen es que sacan al paciente de pabellón con un lente de contacto de silicona. Nosotros no tenemos esa posibilidad, pero tratamos de refractar lo antes posible, menos de una semana en el postoperatorio, que se haya soltado un poquitito la sutura para no tener la alteración en la esquioscopía, que da la sutura apretada. Adaptar un lente de contacto lo antes posible, idealmente de silicona, pero puede ser semirrígido gas permeable, y el inicio de la oclusión idealmente al mismo tiempo que partir con el lente de contacto, pero a veces a las mamás le cuesta un poco y podemos esperar unos días que se adapte al uso del lente de contacto primero y luego partir la oclusión. ¿Cómo los rehabilitamos? Depende si lo dejamos afáquico o pseudofáquico. El target refractivo inicial va a ser de miopía. Bien lo dijo Juan al principio, los niños tienen un mundo de cerca, por lo tanto los tenemos que dejar enfocados de cerca. Y acordarse, cuando el niño llega con el lente de contacto puesto, es sobre refractivo, para chequear que la miopía que esté en el target refractivo deseado. Si no tolera, rápidamente hay que partir con el uso de anteojos de afaquia. Sabemos que son pesados, que alteran el campo, que tienen el efecto de Jack in the Box, no es lo ideal, pero es la alternativa que tenemos en muchos pacientes en que no toleran el lente de contacto, o los niños cuando están más grandes aprenden a sacarse el lente de contacto, o lo pierden muchas veces, y usar incluso en unilaterales que no toleran o no usan el lente de contacto, y hay un trabajo de recomendación de expertos en que la mayoría de la gente lo hace, independiente de la niseiconia. Yo sé que en otros casos no se usa, pero en los niños lo podemos usar. Acuérdense que además va a estar el otro ojo tapado. Y si todo fracasa, hay que hacer un implante secundario lente intraocular antes de lo que quisiéramos. Idealmente lo hacemos a los 4 o 5 años, no antes. Ojalá mientras más tarde mejor, pero en estos casos en que el niño se nos está quedando ciego por ambliopía, no vale de nada la cirugía si es que no lo logramos rehabilitar. En el caso de pseudofaquia, bueno, esto ya lo habló Mura y Bruna, y
tenemos que usar en este caso anteojos idealmente policarbonato porque el paciente está subcorregido. El mismo target refractivo inicial, pero cuando los niños ya están un poquito más grandes, 2,5, 3 años, se usamos bifocales o multifocales y acá hay una diferencia con los adultos. Este es el Executive of Franklin que casi no encontramos, yo no sé si en sus países en las ópticas hacen este lente que es la mitad superior para lejos y la mitad inferior para cerca. En general usamos flat top, pero este flat top que usamos en adultos que va en el limbo inferior no nos sirve en los niños. En los niños necesitamos una oblea grande y que bisecte o vaya por el borde inferior de la pupila. O usar lentes multifocales. Y en relación al manejo de la ambliopía, la oclusión debe ser precoz, ya les dije, inmediatamente después de adaptar el lente de contacto, incluso podemos, como en el paciente que les mostré, iniciar la oclusión antes de operar al paciente, mientras estamos esperando que se opere, dilatando la pupila si es que tienen rojo pupilar alrededor de la opacidad. Tratar de hacerlo con parche adherido, no con los oclusores en el lente o los oclusores de ventosa, porque los niños... no por hacer trampas, sino que por lograr mirar, miran por el lado y no nos sirve, no los rehabilitamos adecuadamente. Va aumentando, como es el 50% de las horas despiertas y los niños empiezan a estar más horas despiertos, va aumentando a medida que el paciente crece y hay básicamente dos problemas comunes, la dermatitis y que se saque en el parche. Los parches, el clásico este parche café, tiene un pegamento que es demasiado adherido y con el uso crónico se van produciendo lesiones en la piel, por lo tanto existen parches que son hipoalergénicos, acordarse de hidratar la piel y esto de la clara de huevo, la verdad es que es un secreto que me enseñó a mí la doctora Militza González acá, que ustedes baten la clara de huevo y le ponen al niño en la piel, en el área donde va adherido el parche, y luego esperan que se seque y luego pegan el parche y disminuye un montón, y es verdad que disminuye la reacción alérgica porque la clara de huevo hace una especie de como de aislamiento. Y los niños se sacan el parche, entonces algunos de los secretos que se han ido aprendiendo con el tiempo es que hay que tratar de ponerle el parche mientras duerme, no sacar el lente de contacto también, no sacarlo durante la siesta, entonces si por ejemplo al niño le correspondía tener 4 horas de parche porque está 8 horas despierto, y se duerme a las 2 horas de tener el parche puesto, hay que dejarlo que duerma con el parche puesto, y contar 2 horas desde que despierta para completar las 4 horas de parche despierto. Y si nada funciona, y esto se ve terrible, pero lo hemos tenido que usar en casos desesperados y extremos, hay que restringir un poquitito el movimiento de los brazos, se pueden usar estos como inmovilizadores del codo, los niños igual pueden jugar, aunque no lo crean, pueden jugar, pero no se logran tocar la cara. Y si no tenemos inmovilizadores, sirven las alitas de nado, los flotadores de brazos. Se espera mucho de nosotros, en las cataratas bilaterales se espera que el 96% de los niños alcancen agudezas visuales mejores o iguales a 20-40, y acá contestando una pregunta que vi en el chat, el resultado ideal es tener pacientes un poquitito miopes en la adultez, y por eso no subcorregimos hasta el completo desarrollo visual. Yo personalmente subcorrijo hasta los 5 años, a los 6 ya los dejamos emétropes, pero sabemos que el ojo va a seguir creciendo y los pacientes van a quedar un poco miopes. Y el otro punto acá importante es que nosotros necesitamos tener al paciente enfocado y viendo bien cuando está chico y cuando estamos haciendo manejo de ambliopía. Y cuando esté más grande podemos hacer o recambio de lente o se puede poner un sulcoflex o hacer alguna modificación refractiva. Pero lo importante es lograr buenas agudezas visuales en la etapa de desarrollo visual. Eso era lo que tenía para mostrarles. Muy bueno, muy bueno. Yo quiero destacar algo, ¿no? Nuevamente. Ha habido mucha transferencia de información y esto es un video el cual sabemos que existe y podemos volver y ver las veces que quieramos. Así que eso es importante destacarlo a la hora de que... Les pongo un ejemplo, porque a ver a Bruna, a Marce y a Juan. Hay gente preguntándonos al doctor Zamudio si hay alguna chance que tienen ellos de tener una rotación con ustedes. No sé si en el hospital, eso se las dejo igual por ahí, pero a la gente ya también a veces le gusta estar unas 2 semanas ahí rotando. Antes de empezar la discusión, tenemos una pregunta para el público, es que a ver después si todo lo que vieron, se animan a operar cirugías de
¿no? Catarata pediátrica, y de no animarse, ¿por qué no? Entonces usemos el chat a ver qué es lo que queda o cuáles son las dudas que quedan. A mí me gustaría igual, si tanto Marce como Bruna, en la parte del cálculo del lente sumado a la rehabilitación, me dan un algoritmo lo más breve posible, decir, bueno, a grandes rasgos, niño menor de tantos meses hago esto, mayor de tantos meses hago esto, le calculo el lente así y lo rehabilito así. Sé que te estoy haciendo trabajar mucho ahí, Bruna y Marce, perdón, pero ¿cómo me responderías eso? A ver qué dice la gente, a ver si las tiene. Mirá, subimos. Sí. Lo que yo uso, que es rápido de acordarse, es que el lente más la edad del niño más la corrección sume 6. Entonces, por ejemplo, en un niño de un año, yo lo voy a dejar subcorregido 5. En un niño de 2 años, lo dejo subcorregido 4. En un niño de 3 años, lo dejo subcorregido 3. Se fijan que los números siempre suman 6, y en un niño de 6 años, lo dejo subcorregido 0. La verdad es que acá hay... Por eso, pero para cerrarlo, antes del año no le colocas lente, no. Y si le haces un implante secundario a los 4. Idealmente más grande, por lo menos a los 4 o 5 años, pero hay niños que tenemos que ponerles el lente intraocular a los 2 años y medio, porque los niños se aprenden a sacar el lente de contacto, se meten la mano y se sacan el lente de contacto. Es increíble. Sí, se comen el parche también. ¿No? Menos del año, no lente. Menos del año nosotros no ponemos. Pero nosotros tenemos un acceso bastante bueno, porque hay un plan de gobierno que se llaman garantías explícitas en salud, y está cubierta la cirugía de catarata y la rehabilitación. Entonces tenemos una ventaja que probablemente no hay en otros lugares. El resto de Latinoamérica no. Bruna, ¿cómo? Y Juan tiene ahí un comentario. Bruna, contame ese algoritmo así a lo Marce, ¿cómo razonan en FAB? Es la tabla que enseñé. Entonces, para, por ejemplo, un niño de 3 meses, subtrayo 9 dioptrías, un niño de 6 meses, 7, y así, baseado en la edad en el momento de la cirugía, hacemos la hipocorrección hasta los 4 años. Como yo pongo lentes intraoculares desde el momento en que indico la cirugía, entonces si indico la cirugía con 3 meses de vida, yo voy a la cirugía pensando en implantar el lente. Esta es mi rutina. Entonces, tengo el cálculo para estos niños también desde 3 meses, que es cuando en general le empiezo a operar. Y me parece muy interesante, porque también tenemos que entender las dos realidades, ¿no, Bruna? Tu realidad allá por Recife versus la realidad de Marce, que también tiene todo este sustento gubernamental y la capacidad del lente de contacto. Entonces, estas son decisiones que el público puede, ¿no? Los colegas pueden tomar dependiendo de su situación. Juan, tenías un comentario ahí. Uno, respecto a la política, nosotros tenemos prácticamente todas las cirugías oftalmológicas cubiertas por el GES. Y eso significa que las pacientes se tienen que atender un cierto periodo de tiempo que va variando de acuerdo a la patología, por obligación dentro del sistema público, y si el sistema público no puede, pasa al privado inmediatamente, cuando se vence la garantía. Si tiene una semana, por ejemplo, para operarse, si a la semana no está operado, al privado, y se opera en el privado. Y como decía Marcela, la catarata congénita es una de esas patologías. Entonces, nunca quedan, en todo Chile, todo el territorio nacional, nunca quedan los pacientes sin cobertura. Lo otro que quería comentar, sí, es súper bueno. O sea, no es tan bueno porque los precios bajan, pero para los pacientes es súper bueno. Lo otro que quería comentar respecto a una pregunta del chat es que los antibióticos en el fondo los dejamos por la primera semana. Después se usa solamente la antiinflamación con corticoides, porque no es necesario, por lo mismo que se dijo, el riesgo de selección bacteriana, etc. Y la otra cosa que quería decir era un comentario cortito respecto al trabajo de la doctora Danesa, en que ellos no tienen prednisolona en Dinamarca. Mira, nosotros teníamos y ellos no lo tienen. Entonces ellos usan dexametasona. Ah, por esto, no sabía yo. Yo revisé esa la literatura, revisé todos los reportes que habían sobre ¿cómo se dice esto? Del eje con... Supresión del eje hipotálamo oficiario, y los reportes que hay son súper pocos, y en general son pacientes que tienen alguna patología extra que los hace más sensible al corticoide y más sensible a hacer la supresión.
Entonces, probablemente existe alguna cosa local en Dinamarca, como decía Hamlet, algo huele mal en Dinamarca, o que tengan algún problema con la dexametasona, también, por la dosis, por la absorción en los niños, etc. Y lo último que quería decir, yo soy un gran fan de la cirugía bilateral, de hecho hice cirugía bilateral en adultos durante 4 años, 95% de mis cataratas eran bilaterales, hasta que la clínica me dijo no, por una política, digamos, de la clínica. Y es súper importante que la cirugía tiene que cumplir con una serie de características que son muy específicas y que ustedes las pueden encontrar en la página de la Sociedad Internacional de Cirujanos de Catarata Bilateral, en que tienen un documento publicado hace como 20 años, y que se dan punto por punto todas las precauciones que se tienen que tomar. Y de hecho, siguiendo eso, ellos tienen una publicación de 200, creo que 100.000 o 200.000 casos, en que la probabilidad de tener endoftalmitis en los pacientes bilaterales era menor que tener endoftalmitis en los pacientes que se operaban separados. Y es básicamente porque son varias cosas. Por poner un ejemplo, las cajas tienen que verse... esterilizado en momentos diferentes. Estamos hablando de unos temas más interesantes que la catarata bilateral y polémico, pero alguien pero realmente es un tema que vamos a tocar, así que ya te voy a invitar, tenemos preparado uno de cirugía bilateral que te va a gustar, Juan. Ahí está. Ahora se va a escuchar. Viste que estabas hablando de cirugía bilateral y te hackearon ahí la señal. Sí, fue al laboratorio. No. Las cajas no pueden esterilizarse en el mismo momento, tienen que esterilizarse en momentos distintos. Todos los insumos tienen que ser de partidas distintas. Los viscoelásticos, por ejemplo, idealmente que no sean de la misma marca siquiera, sino que sean equivalentes, pero de marcas distintas. Y todos los cuchilletes, todo tiene que ser de partidas distintas, idealmente de marcas distintas. Y por supuesto, lavarse como si fueran pacientes distintos, etcétera, etcétera. Y siguiendo ese protocolo, como te digo, yo tuve 4 años operando cataratas bilaterales y nunca tuve, bueno, es súper raro tener una endoftalmitis también con los números actuales, pero lo que se demuestra en las series más grandes de 100.000, 200.000 pacientes es eso, que el riesgo de endoftalmitis es menor porque uno toma muchas más precauciones. Y en tiempos de COVID, una de las cosas más importantes es bajar la cantidad de viajes que hacen los pacientes. La cantidad de controles la divides por 2. Hay una presentación súper interesante que se hizo en la ASRS hace como 12 años, en que hacían un cálculo de cuántos kilómetros tenían que viajar los pacientes para controlarse. Hicieron el cálculo y veían que con números absolutos, por cada endoftalmitis bilateral teórica que uno se ahorraba, morían 3 pacientes yendo a control de cirugía. O sea, por cada endoftalmitis que tenemos, estamos salvando 3 vidas, si lo pusiéramos por ese lado. Entonces, es muy, muy interesante el tema. Pero como les digo, eso lo pueden encontrar, es un open file, o si lo quieren, yo se los puedo mandar, pero está absolutamente especificado cada uno de los pasos, y eso es lo más importante. Porque todos los reportes que hay de endoftalmitis bilaterales, que deben ser no más de 7 u 8, todos se saltan el protocolo. Y por eso tuvieron endoftalmitis bilateral. No, me tomo el tiempo para invitarte en vivo. Va a venir ese capítulo en breve, ya lo estábamos armando. Pero ya estás invitado al 110%, sobre todo por un tema de COVID, ¿no? Ahora en épocas de COVID, ¿dónde está la cirugía bilateral en adultos? Que es un tema muy controversial. Yo quería terminar entonces, bueno, destacándole a todos que vamos a tener esta Biblia en YouTube para el futuro. Destacar que se habló mucho del cálculo del lente, ya quedaron 2 protocolos claros de cómo calcular el lente, implantar sí o no, cuándo y cómo corregirlo, cómo rehabilitarlo. Te felicito, Marce, me encantó, hasta el tema del parche. Todas esas cositas parecen detalles, pero sí suman a la hora de tener al niño enfrente de ti, ¿no? Y para finalizar, destacar, Juan, todos tus tips y Bruna también de la cirugía, creo que quedaron claros. Creo que hay algunas diferencias con una catarata de adulto, pero cualquier cirujano de adulto puede dar ese salto con, obviamente, cautela y con mucho conocimiento. Así que, bueno, agradecerles por su tiempo. Yo lo disfruté sobremanera esto y creo que
sobre todo la gente que estuvo con nosotros aprendió mucho, ¿no? Juan, Marcela, Bruna, muchas gracias. José y Luz Marina, por acá estar traduciendo también, muchas gracias por estar. Les dejo unos minutitos para que ya se despidan de la audiencia. Yo quisiera decir que, porque preguntaste si estamos abiertos a recibir colegas que quieran a aprender y a ver, y claro que sí, es un gusto recibir gente aquí en Recife, en Brasil. En general, yo opero los niños 2 veces por semana, entonces si alguien quiere venir y ver cómo opero, cómo hacemos esto aquí en la Fundación Altino Ventura, en el Hospital Hope, es un gusto. Tenéis mi contacto, entonces mi Instagram, que es doctora Bruna Ventura, mi email también, como quieran, es siempre un gusto. Y decirles que sí es posible quien opera adultos empezar a operar niños, pero mi perla es, empiece a operar niños más grandes y luego vas bajando la edad y luego vas a estar operando los bebés de manera muy segura, que es como debe de ser. Pero muy, mucho gusto estar aquí, Ivo, muchas gracias por la invitación, estar aquí con Marcela, con Juan. De verdad fue un placer y un regalo para mí. Y justo, mira, el doctor Edward Zamudio se ve que ya te va a contactar, ya agradeció y ya anotó tu, a ver si te puede visitar allá por... Saludos a los colegas españoles, claro que sí, que están en San Juan también, nos están diciendo que están en un día festivo viéndonos. Y Juan, a ver si también te podemos visitar allá por esa clínica magistral de Chile. No estabas muy abierto a que te visitemos, ¿o sí? No. Yo estoy súper abierto, lo que pasa es que nuestra población es bastante reducida, entonces la incidencia que tenemos de catarata, tendría que mandarles un mail, vengan en 5 días porque vamos a tener una catarata, entonces es más complicado. Bueno, muchas gracias por estar, Juan y Marce. Yo también te quiero dar las gracias por la invitación, un gusto, Bruna, presentar, una vez había presentado con tu papá en Alaxa, hace un par de años cuando fue Alaxa en Chile, estuvimos en un panel con tu papá y con tu mamá. Ay, y bueno, con Juan trabajamos juntos, presentamos juntos bien frecuentemente, en relación a lo que hablábamos de los cirujanos de adultos, de dar el salto a los niños, acuérdense de tener a alguien que les rehabilite a los niños si es que no lo saben hacer, porque la verdad es que uno puede que tengan un ojo precioso, pero si no lo rehabilitan no tienen ninguna ventaja respecto a tener el ojo con la catarata puesta, digamos. Y así que acuérdense de nosotros oftalmopediatras, ustedes son todos cirujanos de segmento anterior, yo soy oftalmopediatra, opero por supuesto cataratas y hago las rehabilitaciones, y es súper importante el trabajo en equipo acá, si a un niño le sube la presión, llamo a Juan rápidamente para que me ayude con los glaucomas. Y había una pregunta que no la pude contestar en el live, ¿se parchan los niños el 50% de las horas que están despiertos? Porque alguien se había quedado como con esa duda. Así que bueno, 1.000.000 de gracias, Ivo. Cuando quieras, te acompañamos. Sí, ya vamos a hacer un volumen 2. Muchas gracias a todos. Una invitación. Buenos días. Feliz San Juan para los españoles. Hasta luego.